Ay, mi madre, señores, que Dios meta su mano en este país y haga algo contra estos delincuentes. Madre mía, atraco de película, noticia de último minuto. Esto se jodió, señores. Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles acerca de este atraco. Bueno, señores, al menos una noticia muy importante, tenemos que darle a conocer a ustedes con relación a estos delincuentes que nos tienen en zozobra. La Policía Nacional finalmente acaba de poner en 29 a un reconocido delincuente que era activamente buscado por la Policía Nacional, ya que este representaba un peligro en lo absoluto para la sociedad, porque este delincuente que acaba de ser eliminado en reiteradas ocasiones ya le había puesto el luto a hogares de familia al eliminarle a sus seres queridos por impactos de proyectil de arma de fuego. Quédense, señores, hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles con relación a esta noticia, porque también tenemos que darle a conocer una muy mala noticia con relación al mensajero que fue intervenido por agentes policiales y posteriormente tiroteado en momento en que este transportaba un dinero para realizar el pago de un carro propiedad de la persona para la cual este trabajaba. En ese momento, efectivos policiales lo detuvieron y le propinaron varios impactos de proyectil de arma de fuego y se llevaron la mochila que contenía el referido dinero. Y finalmente ahora nos informan que esta persona acaba de fallecer. También salen a relucir otras informaciones con relación al momento del incidente, donde efectivos policiales le propinaron los impactos de bala a la hora mensajero obseso. Bueno, señores, las informaciones que vienen a continuación vienen fuertes e impactantes, así que lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones. Bueno, señores, la Policía Nacional le acaba de dar de baja al reconocido delincuente alias Ñame, delincuente, señores, que se había hecho respetar en este país tras acribillar a su víctima por impactos de proyectil de arma de fuego, teniendo los familiares que recibir a sus seres queridos con los pies por delante y metido en un ataúd. En un operativo llevado a cabo en el sector Santa Fe del municipio de San Pedro de Macorís, un reconocido delincuente identificado como Miguel Ángel Noyel de la Rosa, conocido como Ñame, fue abatido luego de un supuesto enfrentamiento a tiros con miembros adscritos de la Subdirección Regional Suroeste de Investigaciones Criminales, DICRIM. Este abatido delincuente residía en el municipio El Valle, provincia Atomayor, y el mismo falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Antonio Musa debido a una herida de bala recibida
en la región axilar derecha tras iniciar el intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional. Con relación a las actividades delincuenciales que hacía este delincuente, su componente de fechoría, identificado como Jensi Figueroa, cayó abatido por efectivos de la Policía Nacional de Hato Mayor el día 23 de febrero del año 2024 por haber participado junto a Miguel Ángel Noyel de la Rosa, ahora Obsiso, alias Ñame, y Ederson Reyes Moreno, un alias bastante difícil de decir en las redes sociales porque es obsceno, que no lo vamos a decir, en el asesinato de tres personas en el sector Bella Vista del Valle. Asimismo, cayó abatido Ñame la noche de este pasado sábado 4 del mes de 2024 por agentes policiales adscritos al DICRIM de San Pedro de Macorís. Estos alias de estos delincuentes están fuera de lo normal, señores. Oigan eso. La punta de la extremidad íntima del hombre. Ya ustedes se imaginan de qué alias nos estábamos refiriendo, el cual obviaremos decirlo por este medio. Durante el intercambio de disparos, donde cayó abatido el alias Ñame, el mismo logró herir de un disparo a un cabo de la Policía Nacional, resultando este herido y presentando urgencia hipertensiva y un hematoma en el abdomen, aunque su chaleco antibala logró detener el impacto de proyectil de arma de fuego. El informe preliminar indica que Noyel de la Rosa, alias Ñame, estaba siendo buscado por su presunta implicación en varios hechos criminales, incluyendo un triple homicidio ocurrido en el sector de Bellavista, municipio del Valle, así como otro homicidio y un secuestro llevado a cabo este viernes, donde la víctima del secuestro fue nombrado Víctor Luis Pérez López, hijo del juez pensionado Víctor Manuel López Fragazo, en un hecho acaecido en el Valle, el cual fue abordado rápidamente por la Policía Preventiva de Sabana de la Mar, quienes lograron rescatar al joven secuestrado. No te apures, que yo me voy a coger con... ¿Cómo estás, comando? Hoy la dirección falsa me secuestró allá en el Valle, en el parque, me tiraron, me posaron de una vez, popo. La suerte es que esta gente llegaron rápido, loco, y ellos embalaron. Estamos bien, gracias a Dios. Ya. La policía me tiene, estoy con ellos, todo frío. Claro, busca dinero, no la dirección falsa. Me traían en esa jipeta secuestrado. La policía por aquí lo hiciste, y le entran a tiro a la policía de una vez con un AR, dos peines con 30. Y la policía, gracias a Dios, me rescató vivo, salvo y sano. Estamos aquí con los comandos. Y andan preparados porque hasta me posaron, loco, atrás. De una vez, pósalo antes de montarlo, delante de la gente, para que creyeran que era la dirección. Me tiraron fotos y de todo. Con relación al abatido peligroso delincuente, de forma detallada, la Policía Nacional indicó que contra este peligroso delincuente pesaban diferentes órdenes de arresto. Entre estas se encuentra la número 434-2024 TAO 00127 por su vinculación en el triple homicidio de los ciudadanos identificados como José de León Lora, alias El Cojo, el profesor Luis Manuel Hernández Severino y Gaddafi Jefe Percival Sánchez, asimismo por causarle heridas de proyectil de arma de fuego a los nombrados Eugenio Batista Rodríguez, Henry Paredes de la Cruz, Kelvin Castillo Caraballo, Marcelino Rivera, José Manuel Javier y a Pascual de la Rosa Cornelio en fecha del mes 2 del día 15 del 2024.
también estaba siendo precisado por la orden de arresto número 434-2023-00868, vinculado a la muerte de Samuel Marte Jiménez en el municipio Sabana de la Mar, en fecha del 14 del medio del 2024. Además, este mismo abatido delincuente también era buscado de manera activa en atención a la orden de arresto número 434-2023-00590 por su implicación en las muertes de Fernando Santo Veras, alias Caminero, y de Anderson Mejía de los Santos, alias Andy, un hecho acaecido en las Palmas del sector La Otra Banda del municipio del Valle en fecha 02 del mes 4 del 2023. Estas personas fueron víctimas de este abatido delincuente alias Ñame, según a las informaciones proporcionadas por la Policía Nacional. El nombrado José de León Lara, alias El Cojo, y el profesor Luis Manuel Hernández Severino y Gaddafi Jefe Percival Sánchez son las personas que aparecen en esta foto que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales de DICRIM investigan las circunstancias en las que resultaron 3 personas muertas y 6 heridas en un hecho ocurrido en horas de la noche de este jueves en el sector de Bellavista del municipio El Valle, provincia Atomayor del Rey. Entre los fallecidos se encuentran el reconocido delincuente José de León Lara, mejor conocido como El Cojo, de 31 años de edad. Asimismo, Luis Manuel Hernández Severino, de 42 años, el cual era maestro, y Gaddafi José Percival Sánchez, de 35 años de edad, los cuales residían en el dicho municipio. Tras recibir, según levantamiento de los cadáveres del médico legista, heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. Mientras que los heridos son Eustaquio Bautista Rodríguez, Marcelino Rivera, los cuales presentan heridas de proyectil de arma de fuego en pie izquierdo con entrada y salida. Asimismo, Henry Paredes de la Cruz, el cual presenta herida de proyectil de arma de fuego en pierna derecha, y Kelvin Castillo Caraballo y José Manuel Javier y Pascual de la Rosa Cornelio, los cuales presentan heridas múltiples de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, según diagnóstico médico, los cuales se encuentran recibiendo las debidas atenciones médicas. Heridas estas las recibieron de manos de los reconocidos delincuentes Miguel Ángel Noyel de la Rosa, alias Ñame, Ederson Reyes Moreno, alias Mema, y Jensi Bautista Figueroa, alias Jensi, quienes están siendo supuestamente acusados de haber cometido este hecho. Asimismo, estaban siendo activamente buscados mediante orden de arresto en su contra por la comisión de otros hechos delictivos, los cuales se desmontaron en un vehículo color gris de más datos ignorados hasta el momento en el que se trasladaban, y sin mediar palabras pues procedieron a disparar al entorno donde se encontraban las víctimas e inmediatamente emprendieron la huida. Cabe destacar que El Cojo figuraba en nuestros sistemas de datos con un registro delictivo de fecha 5 de mayo del 2023 por asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de arma de fuego y arma blanca. La Policía Nacional junto al Ministerio Público continúan profundizando las investigaciones del lugar referente a este caso para capturar y someter a la acción de la justicia a los responsables del mismo. Al abatido delincuente se le incautó un fusil, así como 2 cargadores, 15 cápsulas y un teléfono celular.
en el lugar del enfrentamiento con la Policía Nacional. Las autoridades policiales además informaron que continúan la búsqueda de manera intensa contra el nombrado Edenson Reyes Moreno, alias, ya ustedes saben qué, quien se encuentra prófugo de la justicia en relación a los casos antes mencionados. Esta es la cara del delincuente Edenson Reyes Moreno. Compartan la información por todos los medios. El cuerpo de Miguel Ángel Noyel de la Rosa, alias Ñame, permanece en la morgue del Hospital Antonio Musa para los trámites correspondientes. Bueno, señores, y en otras noticias, tras 12 días de estar ingresado en el Hospital Vinicio Calventi en Santo Domingo, falleció Juan Martínez, conocido como Ricardito, alias El Mensajero, quien resultó herido de 2 disparos por parte del sargento de la Policía Nacional, José Rafael García, quien está adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminales de DICRIM. Un hecho ocurrido en el sector Los Girasoles. El sargento policial actualmente se encuentra suspendido de sus funciones y bajo investigación por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional debido a denuncias presentadas en su contra de irregularidades al momento de actuar en sus servicios como policía. Una de las acusaciones fuertes que pesan contra este agente de la Policía Nacional fue el robo o la sustracción de 109 mil pesos que pertenecía a la hora obsiso y que aún no han sido recuperados. Martínez tenía una orden de arresto y varias denuncias en su contra por presunto robo, según informó la Fiscalía de Los Girasoles el mes pasado. Según a una acta de registro de la Policía Nacional presentada por el agente en cuestión, se dice que se encontró una arma de fabricación casera en la cintura del ahora obsiso Martínez, pero videos enviados a nuestro medio de redacción muestra el momento exclusivo donde el agente de la Policía Nacional lo requisa luego de propinarle los disparos y no encontró ninguna arma durante la requisa. Además, el agente de la Policía Nacional, luego de propinar los disparos y requisar a la hora obsiso, se lo llevó herido a bordo de una motocicleta, lo que generó controversias en las redes sociales sobre el cumplimiento del protocolo. Vean a continuación el video del cual nos estamos refiriendo. Los familiares del ahora obsiso Martínez han denunciado que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias y han solicitado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que ordene una exhaustiva investigación, ya que sugiere hay varias irregularidades por parte de las autoridades policiales de esa demarcación. Por otra parte, señores, quedó captado el momento exacto y exclusivo del momento preciso donde desaprensivos delincuentes ingresan a una tienda de tecnología en Lucerna, Santo Domingo Este, y perpetran un atraco a punta de pistola. ¡Ay, Dios mío, señores! Este país está feo con estos delincuentes. Atraco a mano armada captado en cámaras de seguridad. Cámaras de videovigilancia capturaron el momento preciso en que 2 individuos ingresaron a una tienda de artículos tecnológicos ubicada en el sector Lucerna de Santo Domingo Este y perpetraron un atraco contra el encargado del establecimiento. En el video se observa cómo los asaltantes entraron al local aprovechando que el encargado
parece descuidar de su atención hacia ellos. Ya al dar inicio al atraco, uno de los delincuentes sacó una arma de fuego, mientras que el otro acomoda una silla para bloquear la entrada e impedir que la puerta se cierre con el sistema de seguridad. Mientras que ahí mismo le exigen al empleado que levante las manos. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado con relación a este hecho. Vean ustedes mismos el video del momento en que ocurre el atraco y déjenme saber qué ustedes opinan con relación a esta noticia. También se espera que en lo más adelante se ofrezcan más detalles adicionales con relación a estos delincuentes conforme y avancen las investigaciones.